Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. La broma de Luis Enrique sobre el himno. Antes de dar lista, el seleccionador dio la lista en un video apuntando los seleccionados en una pizarra. Antes de que sucediera, el asturiano hizo esta pequeña broma. Haz México, se cumplen 28 años del día en que Jordan jugó en la ACB el 30 de agosto de 1990. Michael Jordan jugó en el Palacio de los Deportes de Barcelona en la presentación de la temporada 90-91. AS México, él es Alex Alcalá, el Messi mexicano. Alex Alcalá es un niño de 13 años, forma parte de la selección mexicana sub-15 y en su corta carrera ya entrenó con el FC Barcelona y el Manchester City. AS México, un cancelar 00025, configuración desactivado HDHQSDLO. Marco Fabián lesionado, así respondió en redes. Marco Fabián lesionado, así respondió en redes. AS México, ver más videos, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente la broma de Luis Enrique sobre el himno. Antes de dar lista, AS México 014, se cumplen 28 años del día en que Jordan jugó en la ACB. AS México 1, él es Alex Alcalá, el Messi mexicano. AS México 216, el momento en que Salah ignoró a Sergio Ramos. AS México 06, Bielsa reflexiona sobre Guardiola, Mourinho y el estilo. AS México 052, así son los rivales del Madrid, Roma, Sky Victoria Pilsen. AS México 122, así son los rivales del Barcelona, Tottenham, PSV Inter. AS México 131, así son los rivales del Atlético, Dortmund, Mónaco y Brujas. AS México 128, así son los rivales del Valencia, IV, Man United y Always. AS México 135, la bofetada por la que la MLS multó a Zlatan. AS México 06, Vinicius quiere opositar al primer equipo, golazo ante Courtois. AS México 011, esto es Federer, 8 años del que muchos califican como el mejor punto de su historia. AS México 036, Sergio Ramos, mejor defensa de la Champions League 2017-2018. AS México 032, atajadas que hacen de Navas, el mejor portero de Champions. AS México 031, te emocionará, Son Heung-min a un partido de evitar el servicio militar obligatorio. AS México 020, así anunció el PSV el fichaje del Guti. AS México 158, siguiente, Marco Fabián lesionado, así respondió en redes. Video de AS México, el mediocampista azteca, Marquito Fabián, habría decidido seguir en el Eintracht a pesar de no entrar en los planes de su entrenador. No quiso regresar a la Liga MX. En días recientes se habló mucho acerca del posible destino de Marquito Fabián luego de que el estratega del Eintracht de Frankfurt le dijera que no entraba en sus planes para la próxima temporada. Ante tal situación hubo clubes mexicanos que lo quisieron repatriar, pero él se negó, por lo que ahora deberá permanecer inactivo cerca de 6 meses. De acuerdo con información de David Faitelson, comentarista en ESPN, el mediocampista azteca permanecerá en posesión del club bávaro pero sin tener actividad con el equipo, a excepción de la Bundesliga, donde aparentemente podrá pelear por un puesto. En 6 meses podrá irse como agente libre. Hay que recordar que Fabián rechazó la oferta por parte de equipos como Chivas, Rayados e inclusive se hablaba de que Cruz Azul lo tendría en la mira, pero al final, ninguno de estos equipos pudo ser su destino final. Te podría interesar. Más noticias en MSN.